Queridos amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Risa. Es un gusto muy grande para mí poder compartir con esa querida iglesia el mensaje de la Palabra de Dios. Agradecerles también esta hermosa invitación que me han hecho llegar para compartir con ustedes. En esta oportunidad, por supuesto, en nuestros tiempos bastante complicados por nuestra pandemia, ¿no es cierto? Tengo aquí un salmo que quiero compartir con ustedes, que es el Salmo 39, a quien invito a que por favor abran sus Biblias, que con buen tino, por supuesto, los traductores lo han titulado el carácter transitorio de la vida. Y es así. En cierta manera, este Salmo nos habla acerca de la brevedad de la vida. Y vamos a titularlo algo así como tres pasos, en el cual el autor llega justamente a esta conclusión, que la vida justamente es breve. Acompáñenme, por favor, en la lectura. Dice la Palabra de Dios en el Salmo 39, el músico principal, Ajedutún, Salmo de David. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste mis días, termino corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive, Selah. Ciertamente, como una sombra, es el hombre, ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castillos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre, Selah. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Hasta aquí la lectura de la palabra en este salmo tan interesante. Miren, si hay un desafío para el predicador, es justamente la de hacerlo a través de un salmo, como es la poesía hebrea, que es bastante diferente a la poesía española, donde es importante poder entender la circunstancia en la cual se encontraba el autor, qué quiso decir con esta metáfora, es esto literal, es esto simbólico, realmente es algo difícil, pero realmente vale la pena hacer el esfuerzo e intentarlo. Lo maravilloso de los salmos, así como de la poesía, es que Dios respeta las circunstancias personales del autor. Por eso que es importante entender el contexto histórico-social, en este caso del rey David. ¿Qué quiso decir? Pero Dios deja que el autor, respetando su cultura, su carácter, sus sentimientos, abra su corazón y exprese todo su dolor, su enojo, muchas veces e indignación, como vamos a ver en este salmo. Pero Dios, inspirando al autor, va a dejar que escriba exactamente lo que Dios quiere, que se conozca y que se escriba. En este caso, en este salmo, vemos que hay una característica sobresaliente, que es el paralelismo, un recurso de la poesía hebrea muy recurrente. Son rimas de ideas, es decir, ideas, frases que se repiten una y otra vez, y que esto sonaba muy lindo, ¿no es cierto?, al oído de los obreros. Está dirigido al músico principal, en este caso al director del coro, a Jedutún. Y podemos ver que en las circunstancias personales de David, él se encontraba en un momento bastante difícil, tal vez enfermo o viviendo una larga convalecencia, lo cual al mismo tiempo él se encontraba en un periodo muy, muy cansado, muy agotador, como tal vez muchos de nosotros. También vemos en sus palabras indignación, enojo, un enojo disimulado ante Dios, tal vez ante las injusticias de la vida, y llega a esta conclusión acerca del carácter transitorio de la vida. Y lo hace por medio de tres pasos, tres momentos que tiene esta poesía que vamos a usar como recurso homilético para poder entender este salmo. En primer lugar, lo hace por medio de una renuncia, verso 1 al 3.
En segundo lugar, continúa con un momento de reflexión, versos 4 al 7, y por último, apela a un ruego, versos 8 al 13. Comencemos entonces con este momento de renuncia ante el carácter transitorio de la vida, verso 1 al 3. Miren, no conocemos con precisión por lo que David estaba atravesando en ese momento. Seguramente un momento de dolor, de enfermedad, como dijimos, algo que lo enojaba, que le causaba indignación. Tal vez su propia enfermedad, la injusticia ajena, lo volvía justamente impotente. Y allí la clásica queja que muchas veces tenemos, ¿no es cierto?, de por qué Dios no hace nada. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a seguir permitiendo este tipo de cosas? A veces nos pasa muy seguido, ¿no es así? Pero, aconsejado seguramente por su conciencia, David decidió tomar una medida. Él decidió renunciar. Optó por la renuncia. Renunció a la queja, que evidentemente era mucha. Se propuso cuidar su conducta y dice, como allí lo expresa el original en el hebreo, puso un bozal en su boca. No quería, claro, que sus enemigos lo escucharan y se burlaran de él y digan, ¿ves dónde está tu Dios? Él quería preservar el nombre de su Dios, no quería que sea blasfemado, pero al mismo tiempo vemos que estaba enojado con el Señor. ¿Saben? Quien fuera anciano en mi iglesia, allí en Santa Fe, donde yo soy oriundo, hoy le comparto la palabra desde Zárate, Buenos Aires, donde ya hace 11 años que estoy sirviendo aquí en la iglesia en Villa Fox. Este hermano, Walter Beon, en sus comentarios escribe: siempre es mejor callar que decir lo que no se debe. Siempre es mejor callar que decir lo que no se debe. Pero el problema es que David no solamente calló con respecto a lo malo, sino que también lo hizo con respecto a lo bueno, y aquí justamente tal vez estuvo el error. Él se guardó tanto esto, cayó, enmudeció, que se convirtió pronto en un dique a punto de reventar. A veces, cuando no canalizamos correctamente nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, terminamos reventando por los aires y de malas maneras. Me acordaba de aquel cuento muy antiguo de Don Luis Landricina, acerca de aquellos católicos que a veces van al confesionario, se arrodillan, le confiesan sus pecados al curita, descargan, le dejan la cabeza así de grande y luego se van a sus hogares para seguir pecando. Pero no es este el caso. También podemos hacer referencia al siglo XX, que ha sido el siglo de los psicólogos. Muchos van a su terapeuta, se recuestran en un sillón y le cuentan la historia de su vida. Pero en cambio los creyentes tenemos algo mucho más grande, mucho más accesible, justamente que es la oración. Tenemos un Cristo al cual podemos recurrir a Él y conversar con Él como si lo hiciéramos con un amigo. Dios es nuestro terapeuta y nos dará realmente el consejo exacto. Por eso, mi amigo, mi amiga, haga la prueba. Y sabe, esto además es gratis. Pero nuestro buen David estaba atrapado en su angustia, en esta renuncia. Su tristeza y silencio lo estaban matando por dentro. Era, como dijimos, un dique a punto de reventar. Y debo confesar que don Walter Beon, en su comentario, este salmo, hace una reflexión que quiero compartir con ustedes y que es digna de escuchar. Presta atención, dice así, cito: la tristeza y descontento interiores fueron como un fuego semiapagado que, por fin, se encendió en llamas. El bozal hizo arder aún más el corazón y por fin lo quitó. El poder de la naturaleza pecaminosa es tal que, aun cuando no tenga razón alguna, y la gracia de Dios esté dentro, dirá no. Puede vencernos fácilmente si no buscamos que el poder de Dios nos ayude en el conflicto. Sus pensamientos perdieron el control de las pasiones de tal manera que no podía dominarlas. Cuando el descontento domina nuestro ser, no debemos meditar sobre el problema, pues ello solo alimenta el fuego avivándolo. La impaciencia es un pecado que tiene su causa dentro de nosotros mismos. El freno, pues, no tuvo resultado y su autodominio llegó a ser un ídolo roto. Y luego agrega, el que precisa un bozal es el corazón y no la boca. Fin de la cita. Sin lugar a dudas, necesitamos, mis queridos amigos, muchas veces tener que explayar. Y a veces nos callamos, nos guardamos las cosas, pero es peor. Pero es bueno justamente ir en oración. Pero David no aguanta. Y por tanto, ese dique explota, revienta, y vemos que entramos a este segundo periodo, a este segundo paso, que es el de la reflexión, donde él llega luego también a considerar la brevedad de la vida. Pero vamos a ver cómo sus pensamientos se van a ir acomodando. Reflexión, entonces, en segundo lugar.
ante el carácter transitorio de la vida, versos 4 al 7. Aquí vemos la figura del paralelismo sintético, que se puede ver claramente en estos versos. David dice hablar con su Dios, pero ya no lo hace de un modo exagerado, ni tan preocupado como antes. Vemos que en esta actitud espiritual él se va calmando, y en esta búsqueda espiritual él va de menor a mayor, como un hijo que ya conoce a su padre, se dirige justamente a él en esa intimidad espiritual. Va entrando en clima y le dice allí en el verso 4, hazme saber, Jehová, mi fin. Fíjese que no le pide cuándo va a morir, sino que le ruega o le pide más bien que se lo recuerde. Esa es la idea, que él pueda siempre tomar conciencia, de percatarse acerca de la fragilidad, la brevedad, lo efímero de la vida. Le pide algo y se lo pide con sabiduría. Comienza a razonar correctamente. Y es así nos pasa cuando estamos en oración. Cuando comenzamos a orar podemos estar enojados, nuestros pensamientos son una mezcla, pero a medida que seguimos orando, hablando con Él, hablando con nuestro Padre, nuestros pensamientos se van aclarando como la luz en la aurora de la mañana. Y de pronto, todas esos oscuros nubarrones desaparecen y realmente se produce esa paz y calma que solo Dios puede dar. Por eso, allí en Filipenses 4:6, dice el apóstol Pablo, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Seguramente el apóstol recordaba allí Isaías 26:3, cuando el profeta decía, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El salmista, con la mente mucho más iluminada, comienza a reflexionar, en algunos conceptos que tal vez a usted le parecerá sencillo, pero usted puede decir, bueno, esto yo ya lo sabía, es cierto, pero ¿nos detenemos realmente a meditar en ello? La palabra clave aquí es vanidad, cuya raíz en el hebreo es Jabel, donde proviene aquel famoso nombre hebreo del Génesis, Abel, el hermano de Caín. Palabra que figuradamente Jabel significa algo así como transitorio o también insatisfactorio. Así es la vanidad, algo transitorio, vacío, hueco, que nos deja insatisfecho. Pero esta idea tan sencilla pero profunda a la vez es la concreta en tres aspectos. En primer lugar, Él nos dice que el tiempo es vanidad. ¿Acaso el tiempo no es transitorio? Mi edad es como nada delante de ti, dice David. ¡Qué tremendo! En segundo lugar, la vida es transitoria. ¿Acaso no es algo insatisfactorio? Estas fueron las palabras que Jacob le dice a Faraón, luego de reencontrarse, se acuerdan, con su hijo José. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, allí en Génesis 47:9. En tercer lugar, las riquezas son vanidad, transitorias y tampoco traen satisfacción. La riqueza tiene algo característico, todos las queremos poseerlas, pero cuando las tenemos no nos producen felicidad. Vanidades, vanidades, diría el predicador, todo es vanidad. Muy bien expresó aquel viejo escritor, cito, las riquezas son como el estiércol que se emplea para abonar los campos. Si se amontona, huele que apesta. Pero si se distribuye, sirve para fertilizar la tierra. Muy interesante, ¿no es cierto? ¿Cuánto más podemos seguir profundizando en este pasaje que va del 4 al 7? Un montón de ideas, pero quiero detenerme en una palabra clave aquí, que ahora está en boca de todos los medios de comunicación, de todos los grandes comunicadores. Es la palabra fragilidad ante esta pandemia. Fragilidad. Dice justamente el salmista en el verso 4, sepa yo cuán frágil soy. David era consciente de que también somos frágiles ante un Dios eterno. Y quiero llevarlos a esta reflexión exhortativa, leerles unas meditaciones que hice para un grupo de padres como capellán de la escuela en la cual estoy aquí en Zárate, en la escuela Federico Jorge Houghton. Escuche bien. ¿El ser humano con quién cree que está tratando? ¿Con un Dios tonto y bueno para nada? El mundo entero está siendo advertido de lo que le espera. Pero cuando se viola sistemáticamente las santas leyes del Creador, ¿qué tenemos como consecuencia? Esto es tan solo una leve muestra
es lo que nos espera y lo que nos describe en el libro de Apocalipsis. Son tiempos, mis queridos, donde no hay medias tintas, tiempos de definiciones. Con dolor y respeto, preguntamos, ¿dónde está ahora el petulante orgullo europeo consumista, dictador de modas en el mundo, dueños de un fútbol multimillonario, una Europa que hace tiempo le dio la espalda a Jesucristo con su agnosticismo sartreano, promotor de ideologías antiteístas e inmorales? Es que haber salido hasta hace poco tiempo de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial no les ha enseñado nada. ¿Dónde está ahora el orgulloso poder oriental chino con su doble mensaje de un sistema ateo y comunista por un lado y de un capitalismo oportunista por el otro? Aún sus líderes maoístas tienen sus manos manchadas con sangre por la muerte y el martirio de millones de campesinos chinos y también muchos de ellos cristianos. ¿No ha venido este virus acaso desde allí, de una de sus ciudades, preanunciada y advertida de antemano por sacrificados y valiosos médicos como el doctor Li Guangliang, un joven profesional de tan solo 34 años del Hospital Central de Wuhan, al que le costó la vida y fue obligado a callar y ocultar la existencia del virus por un tiempo por un gobierno autoritario? ¿Dónde están ahora los defensores ardientes del capitalismo neoliberal y del sueño americano? ¿Podrán acaso los financistas de Wall Street o sus pomposos y enormes portaaviones con misiles teledirigidos vencer a este nuevo enemigo? ¿Dónde están ahora las universidades liberales, con sus arrogantes profesores ateos y rebeldes estudiantes, verdaderas usinas de la desesperanza, negadoras de un Dios creador y amoroso que quiere ser parte de nuestras vidas? ¿Dónde está ahora el orgullo de aquellos defensores de ideologías posmodernas, blasfemas y promotores de la muerte que reniegan del Señor Jesucristo y de la palabra de Dios? Yo les diré dónde están. Es más, yo les diré dónde estamos. Escondidos, encerrados, aterrorizados detrás de una puerta, contando los días, contando nuestros muertos, mirando detrás de un vidrio de una ventana a un enemigo microscópicamente invisible, cuyo poder no respeta edad, género, clase social, jerarquías, imperios, ni poder nuclear alguno. Mis queridos, no hemos aprendido nada. Tal vez usted dirá, ¿dónde está Dios? Dios está en todas partes. Y Dios nos está hablando por medio de la persona de Jesucristo y por medio del Evangelio. Y está hablando a nuestros corazones. Mateo capítulo 11, verso 28 dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi querido amigo, amiga, si aún no tienes a Cristo en tu corazón, quiero decirte que Cristo te invita a que vayas a Él y que deposites toda tu carga sobre Él. Jesucristo está hoy sentado a la diestra del Padre y está esperando que vengas a Él. Pero vayamos en tercer lugar, a este ruego. Luego de pasar por este momento de renuncia, luego comienza a hablar y reflexiona, ahora termina justamente como un ruego. Y es así como terminamos siempre quebrantado delante de Dios. Su actitud es totalmente otra. Tome nota de algunas expresiones o verbos que indican esta conducta rendida y temerosa ante un Dios tres veces santo por parte de David. Primero, dice, líbrame de todas mis transgresiones, verso 8, hay un reconocimiento de sus pecados, un pedido de auxilio. 2, no me expongas, no dejes que el incrédulo se burle de mi fe. 3, guarde silencio, verso 9, porque en definitiva eres tú, Señor, quien hace y decides todas las cosas. 4, quita tu disciplina sobre mí, verso 10, porque estoy cansado, Señor. 5, oye, verso 12, escucha mi clamor. 6, no calles ante mis lágrimas. 7, déjame, dame un respiro, verso 13, para que recobre energías en mi cuerpo y en mi mente, y sí, más calmado, allí más calmado pueda prepararme mejor para cuando me deba marchar de este mundo. David, totalmente arrepentido de su absurdo enojo y silencio, ahora clama a Dios por auxilio, misericordia y liberación. Como un niño, corre a su padre en busca de amor, comprensión y sobre todo, aceptación. Mis queridos,
Debo terminar, pero déjeme hacerlo con un verso que dejé al final, a propósito, y tiene que ver con este segundo punto de la reflexión. Y es donde, en cierta manera, encontramos la verdad de todo el himno, y es el verso número 7, donde él concluye con ese momento de reflexión. Y lo dice no con resignación, no me gusta esta palabra, resignación, sino justamente que lo dice como a modo de síntesis y aprendiendo lo que la vida le estaba diciendo. Dice el texto en el verso 7, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Después de todo esto, ¿qué es lo que me espera? Mi esperanza está en ti. Mi querido, quiero terminar con esta reflexión. Tal vez si eres muy joven, no entenderás todo lo que pueda decir, pero quiero que aprecies en tu corazón esto y te puedo asegurar que te servirá toda tu vida. Mira, fuimos hechos de una manera extraña. Vivimos aquí en medio del polvo, afanados por las cosas de este mundo, siempre insatisfechos. Nuestra felicidad es efímera. Nuestro corazón anhela un hogar celeste que no está aquí. Vivimos incómodos, siempre mirando hacia arriba, como esperando algo. Y todos, absolutamente todos, buscamos y esperamos de alguna manera al Creador, e incluso aquellos que lo maldicen, que pelean con Él, que no creen en Él. Todos tienen un gran vacío en su corazón, un gran anhelo. En el fondo, no terminamos de entender de que fuimos creados para algo mucho más sublime, mucho más alto, mucho más grande, que es justamente vivir con el Creador, tener comunión con Él. Pero el pecado, lamentablemente, que nos asedia, es un obstáculo que nos separa de este Dios Santo y que también nos confunde. Pero todo el dolor, la miseria, la decepción, las lágrimas de este mundo terrenal, en definitiva es el resultado en parte del pecado, pero que Dios también usa todo esto para que yo recuerde algo, que yo soy un peregrino en este mundo, soy un extranjero, un advenedizo, que vivimos de prestado, que nada es nuestro, que estamos de paso, que sobre por todas las cosas fuimos hechos para Él, por Él y por medio de Él. Si yo veo a un creyente espiritual y pregunto, ¿le interesan las cosas de este mundo y le preocupa a este creyente el sufrimiento humano? La respuesta es sí. ¿Le interesan las almas que se pierden y se lanzan de lleno a la predicación del Evangelio? Sí, por supuesto. ¿Trabaja con pasión en la iglesia y por el bien de sus hermanos y la humanidad? Sí. ¿Lidia también con sus mundanos problemas terrenales, cotidianos? Sí. Pero el verdadero interés de un creyente espiritual, su interés, pasión y compromiso, es conocerlo a Él. Es verle a Él. Es estar con Él, porque está enamorado de Él. Su esperanza está en Él, está en Cristo. ¿Entiende ahora usted por qué la vida es tan corta y efímera? ¿Qué sería una vida de 200, 500 años rodeado por el pecado? Sería algo realmente terrible. Por eso la muerte no debería ser para el creyente una tragedia, aunque a veces lo es, sino justamente un deseo cumplido, un regalo deseado, el fin de un camino breve, pero que va a dar comienzo a uno que es eterno, el de la verdadera felicidad, tomados de la mano de nuestro amado Señor Jesucristo. Él es nuestra esperanza. Mis queridos, hemos recorrido brevemente por este salmo, comenzando con una renuncia, continuando con una reflexión y terminamos con un ruego. Déjeme terminar con una oración que también escribí y que quiero compartir con ustedes a manera de aplicación final. Acompáñeme en esta oración y le decimos a Dios lo siguiente. Señor, aplica esta tu palabra a nuestra vida. Perdónanos por nuestro enojo absurdo con la vida y muchas veces contra ti. Haznos comprender que tú, mi Dios, no tienes apuro. El tiempo no significa nada para ti. Tú eres eterno. Que la preocupación y la ansiedad por los problemas propios y ajenos no nos libra del sufrimiento del mañana, pero sí puede restarnos fuerzas que necesitamos en este día. Ayúdanos a no exagerar, porque como bien se dice, la exageración es pariente cercano de la mentira. Perdónanos por equivocarnos contigo cuando te acusamos injustamente. Haznos recordar que una enfermedad o la misma muerte es a veces más elocuente que un sermón. Por último, querido Padre, que podamos sonreír y disfrutar de tu comunión siempre y compartir esta vida en plenitud, porque aunque parezca gris, en realidad no lo es. Tus hijos tenemos esperanza, y con la muerte no todo termina, sino que todo más bien
empieza. En tu nombre oramos. Amén. Mi querido hermano, mi querido amigo, que Dios te bendiga y que te puedas apreciar de esta esperanza en Cristo Jesús. Hasta la próxima.